Lo que sucedió en Redfall es culpa mía. Antes era una ciudad agradable. Al llegar aquí, pensé que podría ayudar. Decían que una gota de mi sangre podría cambiarlo todo. Acabar con la enfermedad. Incluso con la muerte. Un mundo para todos sin excepción. Copas a rebosar. Ríos de agua de vida. Tonta de mí. Eran monstruos. Cogieron más de una gota. Se llevaron todo. Ahora, algo malvado engulle este sitio poco a poco. Cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Se atacan unos a otros, suplicando que les perdonen la vida. Algunos se esconden, asustados, esperando un rescate que no llega nunca. Algunos intentaron huir. Pero los monstruos que empezaron esto no se lo permitieron. No hay escapatoria. Nadie piensa que las cosas puedan ir tan mal. Hasta que pasa. Y luego, es muy tarde. Pero unos pocos empiezan a contraatacar. Creo que pueden salvar este sitio. Solo hay un obstáculo que se lo impide. Ciudad llena de vampiros.
No tienes escapatoria. Nadie puede. Todos vosotros nos pertenecéis. Los demás quieren que mueras, pero quiero que vengas con vida. Puedo usarte. No vas a volver a ver el sol. Nunca más. Tengo que salir de esta lata mientras todavía haya luz. Estaba claro que esos bichos no nos iban a dejar escapar. Joder. El capitán iba a sacarnos de esta mierda de isla. Que descanse en paz. Tenemos que hacer acopio de suministros médicos. A saber qué hay ahí fuera. Armas. Eso ya está mejor. Menuda mierda. Esos ya no se escapan.
más al sur. Joder, eso no es un desastre natural. Sol negro. ¿Qué coño están haciendo? Es mejor evitar a los vecinos de Redford. Parecen hostiles. Pues ya habéis visto de primera mano lo que pueden hacer las nuevas deidades de esta mierda de mundo. Así que salid. No os resistáis. El descarnado irá por vosotros en plena noche y os dejará vacíos como una bolsa de piel seca. ¡A vosotros! ¡Vuestros hijos y padres! ¡Nadie puede escapar! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Tráenos una ofrenda humana! ¡A quien quieras! ¿Un amigo? ¿Una compañera? ¿A tu ex? Si nos invita a alguien, te ganas un sitio con nosotros. ¡Ese es el trato del descarnado! Termina con estos contenedores. Luego podemos desangrar a alguien más. Así mejor. ¿A dónde han ido? Si sales... El último.
bengalas. Podría ser una trampa. O alguien que necesita ayuda. Quieren la sangre si siguen vivos. ¡Mira! ¡Mira! Ni siquiera se espía. Falta solo un poco. Si lo supiera, no te lo diría. Lo
haceros daño. No queremos haceros daño, pero queremos. Cállate. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Si salís, os lo enseñamos. Vete a la mierda. Todavía no la he palmado. Ya está. Así, mucho mejor. Venga, pajarraco. ¿Ya se han ido los sectarios? Ya no hay peligro. Nos hemos cargado a todos. Thank you.
saber quién está al mando de este grupo. Toca conocer a los civiles. Señor Boyer, ¿me equivoco? Me alegra que esté aquí. Debes de ser el único. No quiero ni pensar en lo que habría ocurrido de no ser por usted. En nombre de todos, le doy las gracias. Me llamo Terence Hunt. Soy médico. Trabajaba en el hospital regional de Redfall. Me encargo de atender a todo el mundo. Enfermos, heridos y todo lo demás. Si necesita suministros médicos, venga a verme. Pero coja solo lo imprescindible. ¡Qué situación tan extraña! Hay más personas que necesitan ayuda, igual que usted. Casi al instante, como si lo tuvieran planeado. Si me necesita, aquí me tiene. Jacob, ¿verdad? Ah, me alegra que estés de nuestro lado. Soy la reverenda Eva. Un placer conocerte. Siento que no sea en mejores circunstancias. Antes estábamos en el refugio para los sin techo, pero, en fin, yo me encargo de la organización. Mando a la gente a buscar provisiones y a poner a salvo a otras personas. A veces vuelven con cosas útiles. Miran el baúl de vez en cuando,
Puedes quedarte lo que haya dentro si no nos hace falta. No voy a oficiar funerales. Nada de morir. Di adiós, Joe. Adiós, Joe. Jacob, ¿eh? ¿Qué te pasa en el ojo? No preguntes. Bueno, te debemos una. Soy Ana. Y este es mi marido, Joe. Has visto a uno de esos capullos, ¿no? La única forma de matarlos es clavarles una estaca en el corazón. Explotan como petardos. Pero a esos chalados te los puedes cargar con un arma normal. Y de esas andamos sobrados. Esta estaca es gratis, pero tienes que ganarte las armas. Lo siento. No lo siente. No lo siento. En fin, un placer conocerte. El doctor T está todo el rato detrás de mí como si fuera la primera mujer que va a dar a luz en el frente. No sé cómo empezó todo esto. Me da igual.
Cuando llegamos aquí, esto casi parecía Halloween. Calles desiertas, fuegos secretos, cosas acechando en las ventanas. Establecí contacto el segundo día. Me dieron una buena y me drogaron. A dormir. Me desperté con un regusto a sangre y este pajarraco encima. Preferiría estar en el infierno con la espalda rota. Pero no depende de mí. No puedo volver a Bellwether. Nadie va a venir a ayudar a estos civiles. Unos cuantos intentamos salir de la isla en ese ferry, pero los chupasangres de los huevos se cargaron el sol y echaron el océano para atrás. Parece sacado de la Biblia. Podremos registrar algunos sitios, buscar provisiones. Lo único que podemos hacer es mover el culo y coger pertrechos. Quizás salvar a algunos idiotas de paso. Ya vale de hablar. En marcha. Será registrar esos helicópteros. Sois niños que me llaman a gritos. Necesito que estés aquí. Y tú me necesitas para ponerte bien. Os he bajado del cielo. Eso no basta para asustarme, si es lo que intenta. Soy el Descarnado. Thank you.
Oye, una cosa. Ya que sales, nos vendría bien tu ayuda para preparar unos refugios. Te pillé. Cuanto más sitios donde descansar haya, mejor. También nos sirven como punto de apoyo para recuperar los vecindarios de manos de esos monstruos y sus malditas sectas. Mis amigos ya han allanado el terreno en algunos sitios, pero como verás, todavía no son muy seguros. Si localizas uno, solo tienes que conectar la luz y avisarnos por radio. Harás lo que yo te diga. Mejor. ¿Por qué quieres destruirlo?
Parece una especie de refugio. Buen sitio para resguardarse y aprovisionarse. Cuando lo aseguremos. No juegues conmigo, Sakura.